¡Por favor, alguien que me diga qué está pasando! ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí, bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea, ¿seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos, son tres. Mi mamá, el ruso, y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí, cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos, ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo, son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos, ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias. Todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. ¡Ay, wow! Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún, amenazó diciendo que si se metían en sus negocios quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte no. Mi familia al parecer no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé, pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky, tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? ¡Pobre! Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés, enano irlandés. ¿Dónde escuchaba yo eso antes? Hola, José, ¿qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien y aparte se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, Josué, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor, acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Wow. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. ¡Josué, te volví a tapar el baño! Y yo a la orden. Hola vikingos, el día de hoy me van a acompañar a arreglarme para grabar nuevos capítulos de la serie, así que lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarnos de ropa y arreglar esto un poquito. Y listo, ya me cambié de ropa, me peiné un poquito y me puse muy poquito maquillaje. Obviamente traigo filtro, mi cara no se ve así con tan poquito maquillaje, pero ando muy cansada como para ponerme a detallar. Y vikingos, les muestro de una vez mi pancita, que ustedes siempre me preguntan cómo voy. Ya casi nace. De hecho, estuve de reposo unos días por unos pequeños dolorcitos, por eso no había subido video, pero nada. Vamos a empezar ya con el primer personaje. Hoy vamos a empezar con Antonella, porque su diálogo es el más chiquitito de todo el capítulo.
Listo. Y listo, ahora sí, vamos a empezar a grabar. Y listo, ya acabamos con Antonella. Fue un diálogo muy, muy pequeñito, entonces casi no me costó nada de trabajo grabarlo. Fue muy cortito, así que vamos con la siguiente persona, que voy a hacer yo. Y ahora yo. Para este capítulo Vic va a usar otra ropa, porque, bueno, no les puedo contar, pero les tengo sorpresas. Les tengo nuevas sorpresas en los siguientes capítulos, así que estén muy pendientes de todos los videitos. Vamos a seguir grabando. Y listo, ya hice también a Vita y a Victoria, así que ahora vamos con la última persona del día de hoy. Lo dejamos para el final porque toca pintarle la barba. Yo uso este como crayoncito que es para delinear los ojos, pero nada, lo dejo para el final porque terminando de grabar a Aurelio ya pues me baño, me quito el maquillaje y quedamos todos limpiecitos. Así que vamos a ponernos listos para hacer al apá. Ya solo toca quitarnos los aretes. Dios, hoy me hice la barba muy descuidada. Y tiene tiempo que no me pongo una camisa, mijo. Y listo. Siento que Aurelio se ve muy raro. Ok. Ahí está, listo. Vamos a hacer la parte de la pa para terminar con el video de hoy, que espero que les guste mucho. Lo voy a subir a las 6, como siempre. Y nada, vikingos, me da gusto estar de vuelta. Y ha de ser muy raro que me estén oyendo hablar vestida de Aurelio, pero bueno. me da mucho gusto estar de vuelta. Y pues nada, seguir grabando videitos para ustedes. Perdón por la demora. Todo fue recomendación del doctor que hiciera reposo y así, pero bueno, ya estamos de regreso y espero que disfruten mucho el capítulo de hoy. Les mando un beso y los amo mucho. Bueno, hola Antonella, ¿sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba, pero si llego a saber algo de ella te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese? Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eres muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está, no tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Sergei ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Sergei, no tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace, así que posiblemente ya sepan que estamos aquí y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar, un escondite, uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No, no quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. ¡Ya vámonos! ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas, o voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues, apúrense a buscar. Llegaron, Antonella, apúrate. En eso estoy, ya voy. Haz algo, ve a vigilar. Retrásalos. Ok, ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos?
Vamos, hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria, te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella, tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antonella. Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo. Justo como lo planeamos. ¡Excelente! Te veo en donde quedamos. ¡Bye! Escúchenme bien, bola de inútiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24/7. Si alguno de ustedes se le despega por un segundo y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven y voy a acabar con todas. ¿Es tu Vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así. Y ya vinieron a verla varias personas hoy. Y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana chiquita? Pues, si lo dices así, sueno como un cobarde. Exacto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? ¡Ah! ¡Nada, Vita! Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando, van a encontrar. Y créanme, no quieren. Mejor esténse tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto, ¿entendido? ¿Ves? Te dije. Prométanmelo. No puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, sí, Vita. No vamos a hacer absolutamente nada. Antonella. Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero... ¡Antonella! Vamos. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Russo? Victoria, qué gusto hablar contigo. Lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues. Voy para allá. Ahora nos vemos. Bye. Listo, ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor, si vas a hacer algo contra nosotros, que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Rosa, Rosa. Yo seré incapaz de lastimar a mi sobrina, pero Victoria va a pagar por todas las que me hizo. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. ¡Hola, Ziki! ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo. Pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con Sergei al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te daría si supiera que te gusta ser así. Pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo notaste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo, porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Amárralo, Josué! ¿Ves cómo no pueden conmigo?
Tal vez ellos tres no sean suficientes para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! Nadie se mete con mi preciosa. ¡Ahora sí, amárrenlo! Záfenme los brazos. ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente. Pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Yo. ¡Contesta, ruso! ¡Ruso! ¡Ruso! Ya voy para tu casa, pero creo que estamos en peligro. Me venían siguiendo, aunque ya los perdí. Pero ya voy en camino, ¿oíste? Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, ruso? ¿Qué tienes? Es que... ¡Cállate! Nada, nada. Aquí te veo. Ok, bye. Déjala en paz, hermano. Victoria es solo una niña. Una niña que me delató y me metió en prisión. Tiene que pagar por lo que hizo. Veo que estar encerrado no te sirvió de nada. Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas cambiarías. ¿Cambiar yo? Cambiaste tú. No sé cómo me juzgas si tú también eres un criminal. Sí, pero yo sería incapaz de traicionar a mi propia familia por dinero. Yo no los traicioné. Ustedes me traicionaron a mí. Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro y con mi vida. ¿Cuál vida, Sergei? Preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia. No tenías a nadie. Te quedaste solo. Ustedes me dejaron solo. Yo tenía visión, ambición, metas, pero no quisieron ver mi potencial. Quisieron frenarme porque me tenían envidia. ¡Éramos tu familia! Hermano, ustedes no son nada para mí. ¡Suso! ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima. No sabes dónde te metes, Sergei. Victoria te va a descubrir. No, no lo hará. Porque voy a ser tú. Es la ventaja de ser gemelos. Ahora yo seré el ruso. No te atrevas. ¿Cómo me veo? Dame tus manos. Ya voy, Victoria. Victoria, por favor, no hagas esto. ¿Mi memoria puede no regresar? No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor, dame una oportunidad. Nope. ¡Listo, hermana! ¡Soy yo! No, te creo. ¡Nada! ¡Voy a acabar contigo! Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita, un poquito más. ¡Ya, Victoria, por favor! ¡Soy yo! Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. Nope. ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo, no seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. ¿Es Ricardo que no ves? Que no es él. ¡Qué bonita foca, Vic! ¡Joda, Vicky! Por eso era brillante. Ten. ¡Ay, muchas! ¡Ay, no la puedo agarrar! ¡Estoy amarrado! ¡Hola a todos! ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato... Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Sergei ya está en prisión y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes?
¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergei tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre, es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí, es que al fin estoy de vuelta. ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! ¡Es imposible! Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada. ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado, encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. Lo voy a dejar ir cuando me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios. Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te ríes? Exitoso. Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? No te esperaba. Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues, vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Está deliciosa. Ahora sí, vamos al punto, Sergei. Sí, ¿Sergei? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano, alérgico a los perros, intolerante a la lactosa? ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano, luego me quitó mi vida, todo. A mí también, lo mismo. Entonces estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes, al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Aquí halcón milenario, aquí halcón milenario, repórtate águila vieja. Aquí águila vieja, aquí águila vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Reporte de la semana, águila vieja. Vieja tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Reporte, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas 2 semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Patty se fue. Aunque se hace el que no y anda saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no, es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé, pero desde que Patty se fue, se vino a vivir aquí para no estar solo y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, lady, sé jugo de naranja. ¿Y Ricardo cómo está? Pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos hicieron amigas y a las 6 de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... ¿Pues qué? ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que pues? ¿Qué pasa con Ricky y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita?
¿Escuché bien? ¡Vita! Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien la vieja? ¡Vita! ¿Cómo que la perdieron de vista? ¡Un solo trabajo les di! ¡Uno solo! ¡Bola de inútiles! Carol. Se les escapó, Josué. Se les fue. No, pero usted me dijo... Ya lo sé, ya lo sé. Yo dije que la mantendría a salvo, pero no lo logré. Supongo que ya no soy como antes. Odio admitirlo, pero ya estoy vieja para estas andadas. No, señora Carol, no diga eso. Señorita. Bueno, señorita Carol. No, ¿sabes qué? Sí tienes razón. Soy una señora vieja, casada, anciana, que ya no tiene potencial. No pude ni siquiera proteger a mi nieta. No diga tonterías, Carol. Usted es joven aún. Es valiente, inteligente, bella. No he conocido una persona más admirable que usted. ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué. Gracias. Voy a encontrar a mi nieta y la voy a poner a salvo. Porque pude haber salido del barrio, pero el barrio no salió de mí. Muy bien. Avísale a mi gente, absolutamente toda, que los quiero a todos de vuelta. Tenemos una última misión que hacer. Con todo respeto, señorita Carol, la mayoría de su gente ya no se encuentra en condiciones para esto. La mayoría tiene mal a la rodilla o la ciática, pero podemos usar la gente de Victoria. Sí, sí, excelente. Avísale a mi gente, la que quede medio decente, y a la gente de Victoria. Excelente, señora Carol. Estoy muy orgulloso de usted. Abuela, ¿qué está pasando? Nada, mijo, que ahora sí estoy de regreso. Y que Josué está enamorado de mí. No, mi intención no era... No te preocupes, Josué. Yo sé que es mero platónico, soy casada. No, pero yo no... ¡En marcha! ¡A por mi nieta! Hola, Victoria. Pasa. ¿Me tardé mucho en llegar? No, ¿por qué? Es que te ves más viejo. Tú siempre con tus chistes. Bueno, vamos al punto. Los dos sabemos que tu hermano anda suelto y es demasiado peligroso. Tenemos que encerrarlo otra vez. ¿Cuál es tu problema conmigo? Con él. ¿Cómo que cuál es mi problema? Sí, ¿por qué aceptaste meterlo a la cárcel en primer lugar? ¿Por qué peleaste contra él? Ruso, ¿la vejez te está trayendo problemas de Alzheimer o qué? Tú bien sabes por qué me metí en esto. No me acuerdo, ¿tú crees? ¿Me recuerdas? Te dije que nunca más iba a hablar de eso y no lo haré. Acuérdate tú solo. Además, ni siquiera lo hice por mí. Tu hermano para mí es irrelevante. ¿Ah, sí? Porque la verdad la última vez peleó muy bien. ¿Pero quién ganó? ¿Eh? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que hagamos para acabar con él? Estuve pensando, hay que darle en su punto débil, tengo un plan. ¡Victoria, no digas nada! ¡Es Sergei, no soy yo! ¿Escuchaste eso? No, son mis perros. ¿Qué decías sobre darle en su punto débil? Ah, sí, ya sabes, los negocios, la ambición. Nos podemos hacer pasar por alguien que quiere trabajar con él y quedamos en un lugar para pagarle y cuando menos se lo esperes, ¡pum!, le caemos en manada. Además, ya sabes que es medio tonto. ¡Claro que no lo es! Ruso, ¿qué te pasa? Digo, claro que no lo es porque claro que no es tan fácil. Es un hombre muy inteligente y peligroso. Podría darse cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que elaborar un buen plan. Trae lápiz y papel. Voy. Ahora vengo. ¡Victoria, corre! ¡Que no soy yo, es mi gemelo Sergei! ¡Corre! Otra vez esos perros. Un momento. El ruso es alérgico a los perros. Hay que darle en su punto débil. Yo no tengo punto débil, pero tú sí. Meterte donde no te importa. Ya te tengo, Victoria Sotolongo. Ahora vas a saber lo que yo sufrí. Hola, Ricky. Hola, Victoria. ¡Oigan, Victoria regresó! ¡Shh! ¡Cállate, Ricardo! Solo vine por mis cosas. ¿Qué pasa, Victoria? ¿Dónde vas? Tenemos más de 2 semanas sin verte. ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky. Es por una situación de vida...
No digas que me viste, no digas que vine. Tú no sabes nada de mí y jamás tuvimos esta conversación, ¿entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Esos? No, son verdaderos. Ah, ok. Pero con nombres falsos. ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos. Y escúchame, necesito un favor. ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? Sí, Ricardo. Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas y de todo lo que me has hecho, solo vienes y me pides un favor y ya. Ricardo, es importante. Ok, ok. Dime. Dile a mi Vita que le diga a Josué que estoy en problemas. Código R. ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo, pero tienes que especificarles que esto no es un simulacro ni una broma, que es en serio, tenemos un código R. Ok, entendido. Yo les digo, pero ¿y tú? ¿No me puedes dejar así? ¿Vas a estar bien? Si me voy ahora, sí. O bueno, eso espero. Cuídate, Ricky. Les dejé dinero en mi escritorio para lo que necesiten. ¡Pero Victoria! Te quiero, Ricky. No lo olvides. Código R. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? ¡Vita! ¡Ay, qué pasó! No me grites, que me duele la cabeza, que anoche tomé muchísima agua. Tomé mucha agua, por eso me duele la cabeza. Es Victoria, que dice que le digas a Josué que tienen un código R. Esa Victoria. ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible. Me dijo que ibas a creer que era una broma y que te especificara que no es una broma, que avises que tienen un código R. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Josué, ven ahora mismo para acá, es una emergencia. ¿Pero alguien puede decirme qué está pasando? Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda, solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí. Gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas, así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad, Ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo 2 semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia, solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar, es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, Ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo, yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. ¿Qué onda, Pati? Vengo en son de paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mica? Hola, Paola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo, que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado. Y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mica. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así. No me refiero a su novio. ¿Para qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es la hermana del Ruso. ¿Qué? ¿Quién? Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo crees que la Patty va a ser hermana del Ruso? Déjate de broma. ¿Sí? ¿Tú crees? Oh, es en serio, es hermana del Ruso. ¿Ah, sí?
Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, mujer? Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No me colgaste. No tiene nada que explicarme. ¿Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce? El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El ruso y Victoria se arreglaron, además de que... ¿De qué? ¿De qué? A ver... De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado, te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá, listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy, porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como lo de antes, que yo tengo que respetar eso. Yo le dije sí, y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio, podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia, yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. Josué, consígueme un avión, me voy del país. Si no, puede que mi mamá me ahorque. ¿Y cómo conociste a ese hombre, ma? Él se acercó a mí en el supermercado. Me dijo que tiene una empresa que no tiene problemas en contratar embarazadas. ¿Y no crees que es muy raro que se acerque alguien random a decirte eso? Pues al principio sí, pero luego me contó que con su esposa sí fue, que cuando estaba embarazada nadie la quería contratar y que por eso él decidió tener ese gesto con las mujeres. Y me parece muy amable, la verdad. Por eso los invité a comer. ¿Por qué? No, por nada. Ok, ahorita vengo. Vita, tenemos que hacer algo. ¿De qué o qué? ¡Seguro es el hermano del ruso! ¿Tú cómo sabes eso, Ricardo? Pues dice que habla como ruso y que se le acercó de la nada. Pues obviamente ya sabe quiénes somos y sabe que somos familia de Victoria y viene a acabar con nosotros. Pues en ese caso, tenemos que tenderle una trampa. Sí, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que le caiga la lámpara del comedor encima. Pero vamos a estar todos en la mesa. Pues no hay que sentarnos. ¿Pero no se va a ver raro que lo sentemos a comer solo? Bueno, está bien, ya sé. Hay que darle comida del perro para que se intoxique. ¡Vita! ¿Qué? ¡Ni siquiera tenemos perro! Ah, sí es cierto, sí es cierto. No, algo mejor se nos tiene que ocurrir. Tenemos que evitar que venga. No. Hay que dejarlo que venga, ya sé. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una idea. Ya llegó. ¡Ma! ¡Victoria es el enano irlandés! ¡Victoria es el enano irlandés! Ricardo, hijo, ¿te volviste a confundir de pastillas y te tomaste las de tu abuelo otra vez? No, ma. ¿Dónde está Vita? Ahí. Ok, gracias. ¿Por qué será que me salen así? Vita, al hermano peligroso del ruso lo metió a la cárcel un señor enano irlandés. ¿Pero qué crees? ¡Ese señor era Victoria disfrazada! ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo? Espera, ¿tú ya lo sabías? Por supuesto que lo sabías y yo la ayudé. ¿Y qué vamos a hacer? ¡El hombre escapó de la cárcel! ¡Va a venir por ella! No te preocupes, Victoria está en un lugar seguro. ¿No tenías un escondite más apretado? Bueno, es que este es el que había más cerca y solo lo ocupo para situaciones extremas. ¿Y qué pasa si quiero ir al baño? Ahí hay una cubeta. ¿Es en serio, ruso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí. No, Victoria. ¿Qué va a pasar si mi hermano te encuentra? Pues entonces voy a volver a meterlo a la cárcel. No sé ni siquiera por qué estoy asustada. Si ya pude con él una vez, voy a poder de nuevo. No lo sé, Victoria. Es demasiado peligroso, incluso para ti. El hombre acaba de salir de la cárcel. Tiene muchos años sin saber qué pasa afuera. No va a saber cómo encontrarme. ¡Quita! ¿Por qué hiciste tanta comida, ma? Hugo aún no llega. Solo estamos Vita y yo. Ah, es que invité a comer a un amigo que conocí en el supermercado. ¿En serio? Sí, fue muy amable. Se acercó a mí y me va a ayudar a buscar trabajo. Y tiene un acento medio raro. Muy gracioso. Me recuerda a alguien. Como el del ruso. Ay, Dios mío, pues cuánto tiempo me dormí, me duele la cabeza.
27 llamadas perdidas de Lady Mamacita y un audio. Aurelio, ¿dónde se supone que estás? Te he llamado un montón de veces. El hermano del ruso tiene a Victoria. Repórtate, apúrate. Por el amor a Cristo, te voy a ahorcar. Ay, Dios mío. ¡Pati! ¿Dónde está mi cuenta, mujer? Pues no sé, Aurelio, por ahí lo puse. ¡Pati, yo lo había guardado aquí! ¿Dónde está mi cuenta, mujer? ¿Y para qué quieres saber? ¡Pues me hace falta! Ah, no, Aurelio, ¿eh? Que ni te pase por la mente, porque hoy es nuestro aniversario y habíamos quedado de ir a cenar. ¡Mi familia está en riesgo, mujer! Pues nuestra relación también, fíjate. Ya dime dónde está mi fierra, mujer, te estoy hablando de un tremendo problema. Si sales por esa puerta, yo voy a ser tu mayor problema. ¡Ya lo encontré! ¡Ya voy! ¡Arre, nos vemos al rato! A ti más te vale que llegues para nuestro aniversario, ¿eh? Porque si no, ¡se acabó! Y no le digas a mi hija que estoy aquí. ¡Ay, por qué me tienen que gustar tanto las mujeres, hombre! ¡Me vuelven loco! Bueno, ya te escapaste del hospital. Ahora, ¿cuál es el plan? El plan es encontrar al inútil de Ricardo antes de que su alter ego lo consuma y ya no recuerde quién es. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? ¡Ay, cómo se nota que son hijos del mismo papá, ¿verdad? Sigue siendo la misma persona, Antonella, solo que ahora levanta esta ceja y habla como el personaje que dice, es un papucho. Vic, tienes que descansar. Ándale, ándale, así mismo habla. ¿Qué? Es porque soy yo. ¡Ay, Ricardo! ¿Qué pretendes, que me dé un infarto? ¿Qué haces aquí? Tienes que estar de reposo. Me rehúso a hablar contigo. Quiero a Ricardo normal. Sigo siendo yo, solo que mejorado. No, no, no. Quiero a Ricardo que cree que cuando pide comida china se la traen desde allá. Ay, Dios mío. ¡Ricardo! Yo sé que estás en ese cuerpo en alguna parte. Tú no eres una mala persona, recuerda. La violencia no es el campo correcto. Digo, yo no soy quien para decir eso, pero tú siempre lo has dicho y confío en que crees en tu palabra. Ten, Vic, cálmate. Toma un poco de té. Que no, quiero a mi hermano de regreso. Hacemos un trato. Te regresas al hospital a hacer reposo y el Ricardo normal regresa. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ahí está bien bueno. Ok, Vic, entonces ya vete a descansar. ¿Me regresas la tacita? Ay, yo sabía que podías regresar. Ten, ten tu taza. Gracias. Se van con cuidado, ¿ok? Ok. Me da gusto escuchar tu voz normal. Vámonos, Antonella. Nos vemos, hermano. Sí, hermanas. Adiós. Ya tengo su huella. Empecemos por la primera fábrica. ¿Cómo es posible que ya se adueñó de 3 de mis fábricas? Jamás me imaginé que íbamos a tener que enfrentarnos a Ricardo. Estoy dudando de si hice la elección correcta. ¿Te vas a poner de su lado, anciana, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué cosas, chantajearme y hacerme la vida difícil? Sí, pues sí. Pero te ha ayudado a ser una vieja dura. El punto es que Ricardo está demostrando que tiene potencial. Y no es lo mismo pelear contra cualquier enemigo que pelear contra tu propio hermano. Vengo peleando con mi hermano desde el día en que nací. El día en que yo nací, lo primero que hice fue darle un cocotazo antes de que el doctor me dijera bienvenida, Victoria. Sí, yo me acuerdo que se quería acercar Ricky a conocerte y le hiciste paca. Exacto, así que muy difícil no va a ser. Bueno, llegó la hora de caerle a palazos a Ricardo una vez más. Me encanta pegarle a mis nietos. Es hora. Pero antes necesito decirte algo. Respira. Enfrentarte a tu hermano es lo más difícil que vas a hacer en la vida después de enfrentarte a mí porque yo soy insuperable. Pero bueno, se necesita valor, ¿eh? No te preocupes, Vita. Tengo el valor justo aquí. ¿Qué hay en esa caja? ¿No te le has despegado desde que llegué? Estás loca. Estoy más cuerda que nunca. Bueno... Hola, Antonella. ¿Sabes algo de Victoria? No la encontramos por ningún lado. No, ni idea, Ricky. Pero dijiste que teníamos que hacer algo juntos para ayudar y te fuiste. Sí, es que tenía unos pendientes que no recordaba. Pero si llego a saber algo de ella, te aviso, ¿ok? Bye. ¿Y ahora? ¿Quién era ese?
Es mi hermano Ricardo, el que también es hermano de Victoria. No entiendo nada. El punto es que piensan que yo estoy ayudándolos, pero no saben que yo estoy contigo. Eso nos da una ventaja. Excelente, sobrina. Eres muy inteligente. Lástima que no todos piensan como nosotros. Antonella no sabe dónde está, no tiene ni idea. Logré rastrear su celular. Se supone que está en casa del ruso. ¿Y no contesta? No. Eso solo significa una cosa. Sergei ya la tiene. Es hora de la guerra. Escucha, Sergei, no tenemos mucho tiempo. Victoria tiene gente muy buena en lo que hace, así que posiblemente ya sepan que estamos aquí y vengan en camino. Tenemos que apurarnos y estar listos, ¿ok? O mejor hay que movernos a otro lugar, un escondite, uno más seguro. Exacto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la tienes? Está en uno de los cuartos de abajo de tu tío. ¿Lograste lo que querías? No, no quiere decirme por qué fue que aceptó encerrarme. Tal vez yo pueda hacerla hablar. Lo dudo, Antonella. Es muy difícil. No creas. Sé cómo hacerlo. Está todo listo, Carol. Tú solo da la orden. ¡Ya! ¡Vámonos! ¿Qué esperan? Hola, Victoria. Te traje una visita. Hola. Antonella. Lo sabía. Bueno, Victoria. O hablas, o voy a tener que hacerle a Ricky todo lo que te hicieron a ti. Y digamos que él no tiene tanto aguante. Más bien, ninguno. Donde le toques un solo pelo a Ricardo. Tú no estás en condiciones de pelear. Más bien, solo dime por qué aceptaste encerrar a mi tío. Pues, apúrense a buscar. Llegaron, Antonella, apúrate. En eso estoy, ya voy. Haz algo, ve a vigilar. Retrásalos. Ok, ya voy. ¿Y tú y yo en qué nos quedamos? Vamos, hay que sacarte de aquí. ¿Qué? Conozco una salida trasera. Vámonos, Victoria, te ayudo. Gracias. Ya entraron, Antonella, tenemos que irnos de aquí. Antonella. Antonella. Apúrense. Ya no están aquí, Josué. Ya se fueron. ¿Antonella? ¿Funcionó? Sí, Ricky. Aquí está conmigo, justo como lo planeamos. ¡Excelente! Te veo en donde quedamos. ¡Bye! Victoria, por favor no hagas esto. ¿Mi memoria puede no regresar? No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor, dame una oportunidad. Nope. ¡Listo, hermana! ¡Soy yo! No, te creo. ¡Nada! ¡Voy a acabar contigo! Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita, un poquito más. ¡Ya, Victoria, por favor! ¡Soy yo! Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. Nope. ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo, no seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. ¿Es Ricardo? ¿Qué no ves? Que no es él. ¡Qué bonita foca, Vic! Joda, Ricky. Por eso era brillante. Ten. ¡Ay, muchas! ¡Ay, no la puedo agarrar! Estoy amarrado. ¡Hola a todos! ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Sergei ya está en prisión y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria.
Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergei tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre, es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí, es que al fin estoy de vuelta. Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda, solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí. Gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas, así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad, Ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo 2 semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia. Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar, es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, Ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo, yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. ¿Qué onda, Pati? Vengo en son de paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mica? Hola, Paola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo, que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado. Y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas y así. No me refiero a su novio. ¿Para qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es la hermana del Ruso. ¿Qué? ¿Quién? Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo crees que la Patty va a ser hermana del Ruso? Déjense de broma. ¿Sí? ¿Tú crees? Oh, es en serio, es hermana del Ruso. ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, mujer? Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No me colgaste. No tiene nada que explicarme. ¿Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce? El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El Ruso y Victoria se arreglaron, además de que... ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado, te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá. Listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy. Porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como lo de antes y que yo tengo que respetar eso. Yo le dije sí. Y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio. Podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia. Yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. Josué, consígueme un avión, me voy del país. Si no, puede que mi mamá me ahorque.
Aquí Halcón Milenario, aquí Halcón Milenario, repórtate Águila Vieja. Aquí Águila Vieja, aquí Águila Vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Reporte de la semana, Águila Vieja. Vieja tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Reporte, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas 2 semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Patty se fue. Aunque se hace el que no y anda saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé, pero desde que Patty se fue, se vino a vivir aquí para no estar solo y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, lady, ese jugo de naranja. ¿Y Ricardo cómo está? Pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos hicieron amigas y a las 6 de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... ¿Pues qué? ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que, pues? ¿Qué pasa con Ricky y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¡Vita! Mija, se corta la comunicación. No te hagas anciana, dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien la vieja? ¡Vita! ¿Cómo que la perdieron de vista? ¡Un solo trabajo les di! ¡Uno solo! ¡Bola de inútiles! Carol. Se les escapó, Josué. Se les fue. No, pero usted me dijo... Ya lo sé, ya lo sé. Yo dije que la mantendría a salvo, pero no lo logré. Supongo que ya no soy como antes. Odio admitirlo, pero ya estoy vieja para estas andadas. No, señora Carol, no diga eso. Señorita. Bueno, señorita Carol. No, ¿sabes qué? Sí tienes razón. Soy una señora vieja, casada, anciana, que ya no tiene potencial. No pude ni siquiera proteger a mi nieta. No diga tonterías, Carol. Usted es joven aún. Es valiente, inteligente, bella. No he conocido una persona más admirable que usted. ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué. Gracias. Voy a encontrar a mi nieta y la voy a poner a salvo. Porque pude haber salido del barrio, pero el barrio no salió de mí. Muy bien. Avísale a mi gente, absolutamente toda, que los quiero a todos de vuelta. Tenemos una última misión que hacer. Con todo respeto, señorita Carol, la mayoría de su gente ya no se encuentra en condiciones para esto. La mayoría tiene mal a la rodilla o la ciática, pero podemos usar la gente de Victoria. Sí, sí, excelente. Avísale a mi gente, la que quede medio decente, y a la gente de Victoria. Excelente, señora Carol. Estoy muy orgulloso de usted. Abuela, ¿qué está pasando? Nada, mijo, que ahora sí estoy de regreso. Y que Josué está enamorado de mí. No, mi intención no era... No te preocupes, Josué. Yo sé que es mero platónico, soy casada. No, pero yo no... ¡En marcha! ¡A por mi nieta! Hola, Ricky. Hola, Vic. ¿Victoria? ¡Oigan, Victoria regresó! ¡Shh! ¡Cállate, Ricardo! Solo vine por mis cosas. ¿Qué pasa, Victoria? ¿Dónde vas? Tenemos más de 2 semanas sin verte. ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky. Es por una situación de vida. No digas que me viste. No digas que vine. Tú no sabes nada de mí y jamás tuvimos esta conversación. ¿Entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Esos? No, son verdaderos. Ah, ok. Pero con nombres falsos. ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos. Y escúchame, necesito un favor. ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? Sí, Ricardo. Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas y de todo lo que me has hecho, solo vienes y me pides un favor y ya. Ricardo, es importante. Ok, dime. Dile a mi Vita
Que le diga a Josué que estoy en problemas. Código R. ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo, pero tienes que especificarles que esto no es un simulacro ni una broma, que es en serio, tenemos un código R. Ok, entendido. Yo les digo, pero ¿y tú? ¿No me puedes dejar así? ¿Vas a estar bien? Si me voy ahora, sí. O bueno, eso espero. Cuídate, Ricky. Les dejé dinero en mi escritorio para lo que necesiten. ¡Pero Victoria! Te quiero, Ricky. No lo olvides. Código R. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? ¡Vita! ¡Ay, qué pasó! No me grites, que me duele la cabeza, que anoche tomé muchísima agua. Tomé mucha agua, por eso me duele la cabeza. Es Victoria, que dice que le digas a Josué que tienen un código R. Esa Victoria. ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible. Me dijo que ibas a creer que era una broma y que te especificara que no es una broma, que avises que tienen un código R. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Josué, ven ahora mismo para acá, es una emergencia. ¿Pero alguien puede decirme qué está pasando? ¿Y cómo conociste a ese hombre, ma? Él se acercó a mí en el supermercado. Me dijo que tiene una empresa que no tiene problemas en contratar embarazadas. ¿Y no crees que es muy raro que se acerque a alguien random a decirte eso? Pues al principio sí, pero luego me contó que con su esposa así fue, que cuando estaba embarazada nadie la quería contratar y que por eso él decidió tener ese gesto con las mujeres. Y me parece muy amable, la verdad. Por eso los invité a comer. ¿Por qué? No, por nada. Ok, ahorita vengo. Vita, tenemos que hacer algo. ¿De qué o qué? Seguro es el hermano del ruso. ¿Tú cómo sabes eso, Ricardo? Pues dice que habla como ruso y que se le acercó de la nada. Pues obviamente ya sabe quiénes somos y sabe que somos familia de Victoria y viene a acabar con nosotros. Pues en ese caso, tenemos que tenderle una trampa. Sí, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que le caiga la lámpara del comedor encima. Pero vamos a estar todos en la mesa. Pues no hay que cerrarnos. ¿Pero no se va a ver raro que lo sentemos a comer solo? Bueno, está bien, está bien. Ya sé. Hay que darle comida del perro para que se intoxique. ¡Vita! ¿Qué? ¡Ni siquiera tenemos perro! Ah, sí es cierto, sí es cierto. No, algo mejor se nos tiene que ocurrir. Tenemos que evitar que venga. No. Hay que dejarlo que venga. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una idea. Ya llegó. Escúchenme bien, bola de inútiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24/7. Si alguno de ustedes se le despega por un segundo y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven y voy a acabar con todas. ¿Es tu Vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así. Y ya vinieron a verla varias personas hoy. Y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas, que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana chiquita? Pues, si lo dices así, sueno como un cobarde. Exacto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? ¡Ah! ¡Nada, Vita! Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando, van a encontrar. Y créanme, no quieren. Mejor esténse tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto, ¿entendido? ¿Ves? Te dije. Prométanmelo. No puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, Vita. No vamos a hacer absolutamente nada. Antonella. Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero... ¡Antonella! Vamos. Bueno, ¿qué pasó, Russo? Victoria, qué gusto hablar contigo. Lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues. Voy para allá. Ahora nos vemos.
Bye. Listo, ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor, si vas a hacer algo contra nosotros, que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Rosa, Rosa. Yo seré incapaz de lastimar a mi sobrina, pero Victoria va a pagar por todas las que me hizo. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. ¡Hola, Ziki! ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Era una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo. Pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto, yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con Sergei al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Jeje, qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te daría si supiera que te gusta ser así. Pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo notaste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Amárralo, Josué! ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficiente para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! ¡Nadie se mete con mi preciosa! ¡Ahora sí, amárrenlo! Záfenme los brazos. ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es?